amigos, un gusto saludarlos nuevamente, su amigo el Cuno Vapeador. Pues con una revisión más, ha llegado el turno de la Ego One. Pues la verdad que estoy sorprendido, tengo pues poco que la probé esta batería y la verdad que pues me ha gustado mucho. Ahorita me gustaría mostrárselas al cambio de cámara. La verdad es que sí, se sacaron un 10 estas personas de Joytech con esta batería, con este dispositivo. Viene con un atomizador. Ahorita vamos a verla bien a detalle para que la conozcan. Va a ser un video pues algo breve, prometo no ser que sea tan largo. Ojalá sea de su utilidad, amigos, de su agrado. Comenzamos. Bueno, amigos, pues aquí ya tenemos la Ego One en este cajita como viene. Es un producto genuino de Joytech. Pues aquí nos indica, viene con un atomizador, con un viene siendo el Delta, pero la versión 1, la versión más pequeña, la versión que viene siendo consumible. Y pues aquí viene el tipo de adaptador, el color, la batería si es de 2200 mAh y el atomizador de 2.5 mililitros. Pues vamos a abrirlo. Pues muy sencilla su operación de la misma, la verdad me gustó mucho el tipo de batería, el equipo. Fíjense qué bonito se ve con el atomizador así, con este ya puesto. Le podemos poner otro tipo de atomizadores, pero la verdad este le queda de maravillas, hace un equipo pues vamos a llamarlo ya híbrido. Fíjense qué bien se ve, toda en acero inoxidable. Aquí vemos la conexión USB para poderla cargar la batería. Está muy sencillo, vemos una respiración aquí para la, de la misma, que para que respire la batería. Ego One Device for Everyone, su eslogan que ellos tienen, estas personas de Joytech. Joytech pues manejan siempre una calidad excelente en todos sus equipos. Vamos a pasarla rápido a pesar, nada más para ver cuánto pesa con todo su atomizador. ¿Cuál es el peso? Pues nos da 102 gramos, 102.17 gramos. Y vamos a ver su diámetro, ya que estamos aquí. ...18.77 milímetros, pues es un diámetro, no llega ni a los 20 milímetros. Vamos a medirla con todo y el atomizador este que incluye. 116 milímetros. Voy a quitar el atomizador para poderla sacar la longitud de la pura batería. La pura batería son 83.96, casi 84 milímetros, lo que es su longitud en milímetros. Pero vemos la batería, pues no pesa, la verdad está muy liviana. Vamos a pasarla rápido, nada más me quedé con la duda, así sola, sin el atomizador, cuánto pesa. 68.70 gramos es su peso, solo la pura batería. Vamos a ver qué traen aquí en su empaque. Vamos a quitar tantito el macro, nada más para ver lo que incluye, que lo puedan ver. Pues algo que me agradó mucho, que también vienen las instrucciones también en español. Aquí viene el tarjetón de garantía. Esto es pues muy importante, la verdad, este tarjetón, conservarlo siempre para cualquier cosa. Aquí viene también para raspar, ver la autenticidad del producto, que si es un producto genuino. Y sacamos lo que es su manual, que me gustó mucho, que viene en diferentes idiomas. Entre ellos viene aquí el español. Si se fijan, pues aquí nos indica casi todo. La verdad que está... No trae la variación. No podemos nosotros seleccionar el voltaje. O sea, nos lo va a dar en automático la batería. La tarjeta que trae este equipo, pues es un chip inteligente que nos da la salida deseada según la resistencia. O sea, aquí no vamos a batallar. Vienen dos tipos de resistencias en el atomizador. Aquí viene la bienvenida, esto de que empieza en español. Gracias por elegir nuestros productos. Pues viene todo lo indicado. Son dos cabezales. Viene un cabezal de 1 ohm para pues deleitar sabores que no se ponen la calada más parecida a un cigarrillo análogo, un cigarrillo de adeveras. Y pues el atomizador de sub-ohms, también la cabeza de sub-ohms, si queremos pues aventar más vapor. En fin, la batería sí opera también con sub-ohms más bajos. Ahorita se los voy a mostrar porque la probé con un Delta que tengo a 0.20.
con la base reparable, el Delta 2, que se ve raro porque es más grande el Delta 2 que este Delta 1 que trae la Evo One. La verdad es que está muy, muy fácil su operación. Para prenderlo son 5 clics. Se carga la batería en 2 horas y media. Es muy rápido como se carga. Son 2200 miliamperes la misma. También nos dice aquí cuando nos parpadea la cantidad de ves que parpadea la luz. Ahí nos indica si hay ya se está descargando la pila. Si estás hay un corto. En fin, trae muchas, muchas cosas que... Si nos mantienen bien informados. Aquí están los niveles de carga. Aquí fíjense cómo vienen las condiciones de la luz. Permanecerá encendida cuando es de un 60% al 100%, de un 30% a un 59% cuando parpadea lentamente, de un 10% a 29% parpadea moderadamente y de 0 a 9% parpadea con frecuencia, o sea, cuando ya no hay nada de batería. Aquí también nos indica también pues la temperatura adecuada para operar el equipo. También la podemos usar como modo pass-through. En fin, pues viene siendo, como ha salido ahorita últimamente, los iSticks. Por algún video yo también dije que pues ya está desbancando el iStick a todas las baterías tipo Evo. Pues sorpresa, estas personas de Joytech no se han quedado atrás. La verdad que pues está muy completo su equipo este, porque ya viene con todo y el atomizador. Eso es pues muy bueno. Lleva una ventaja en otros equipos. Vemos su cable USB. ¿Qué más tenemos por aquí? Viene con, bueno, al menos este me llegó con 3 drip tips. No sé si a lo mejor hubo un error ahí por parte de la tienda que me lo dio para este video. Pero aquí incluye un tip de vidrio muy bonito. El tip este, no sé si es vidrio plástico, este de metal con recubrimiento aquí de nylon. Y viene aquí un cabezal sub-ohms, porque trae puesto el cabezal ahorita nuevo, el de un ohmio. Y aparte, pues la conexión de pared, el pin para poderlo cargar, o también si lo queremos cargar a un ordenador o a otro dispositivo. En fin, vamos a pasarla a probar. Vamos a encenderla primero. Son 5 clics. Supone que aquí está cargada. Si se fija, nota porque no tengo luz. Ahí se ve, fíjense la luz. Ahí está emitiendo una luz. No está totalmente cargada la pila porque está... deja de funcionar, fíjense. Si alcanzan a ver, porque estoy grabando aquí a la intemperie, ahí está prendido. Ya se quedó prendida, o sea, quiere decir que la carga sí tiene carga la batería. Ok, ahorita no le voy a pienso meter el atomizador porque viene, lo vaya a quemar. Vamos a enfocarnos en el atomizador que trae, que viene siendo, pues es un Delta este, es un Delta 1, o sea, si lo vemos, es pues consumible. Aquí viene el drip tip con el que venía puesto y trae otros dos. Se me hace que nada más viene con 2 drip tips. Aquí se me hace que me pusieron uno de más cuando me lo pasaron este equipo. Aquí vemos el cabezal. Este pues es consumible, el atomizador de 2.5 mililitros es lo que le cabe aquí de líquido. Muy parecido, me ha gustado mucho el Delta, pero con la base reparable que también trae los cabezales consumibles. Y aquí vemos que la resistencia sí está a 1 ohm. Aquí si se alcanza a visualizar, ahí viene, es a 1 ohmio, este tipo de resistencia. Y el tanque, pues todo cubierto en acero inoxidable, algo de latón en la parte superior, este top cap. Vemos aquí la campana, no se desarma este tanque. Viene siendo como el Delta 2, por aquí tengo el Delta, para que se den una idea. Este es el Delta 2, pues nada que ver, esta es la versión pequeñita y este es el grande. El que trae la base reparable. Bueno, vamos a ponerlo ahorita. Por ejemplo, este Delta lo traigo yo. Está a 0.22 más o menos el atomizador. Están sub-ohms pues muy bajos. Traigo la base reparable. Y fíjense. O sea, aquí el dispositivo en automático, el tipo de resistencia, o sea, va a trabajar con resistencias hasta 1 ohm. No se sugiere resistencias arriba del ohmio porque pues ya no te va a dar la misma... fluidez. Lo quise probar con un atomizador arriba de 2.5, sí trabaja, pero la calada no es la misma. O sea, aquí te aventa el voltaje, la salida de voltaje deseado, dependiendo el atomizador, la resistencia que tengamos en nuestro atomizador. Está inteligente el chip que le metieron a estas personas, aunque pues se ve muy sencillo el equipo, muy limpio. La verdad que me agradó bastante, porque sobre todo para personas que van iniciando, pues no batallan de que a ver, sube el voltaje, bájale a cuántos ohms está tu resistencia, o sea. Y ya viene completo el equipo, o sea, listo para utilizarse. Es algo, pues bueno.
Vamos a empezarle a poner algo de líquido ahorita, pues vamos a ponernos de lujo. Ya no lo estoy metiendo yo a nicotina a 6, pero pues vale la pena con este Castle Long. Muy rico este líquido. Está a 6, yo lo estoy dando a 3, por eso lo traigo casi enterito. Pero pues vamos a deleitarlo, vamos a darnos una total. No pasa nada, no lo hago diario. Vamos a dejarlo aquí, vamos a empezar a vender líquido para pasarla a probar. Ahí está ya. Vamos a tratarlo de llenar. Se supone que son 2 mililitros y medio. Casi se llena ahí. Otro poquito más. Ya está ahí. Perdón porque me salí aquí de cuadro. Bueno, ahí está ya. Vemos el cabezal. Volverlo a atornillar bien. Que quede bien, bien sujeto. Bien enroscado. Y pues ya como recomendación, ya es depende de cada quien. Yo, por ejemplo, a estos cabezales les pongo una gotita en los costados. Si acaso, ahorita por la malla lo absorbe. Para que empiece a, no te sepa a quemado, cualquier cosa, no, que no caiga líquido en el centro, porque si no va a fugar, nos va a venir líquido. Simplemente nada más mojarlo un poquito y lo absorbe muy rápido para que sea el tiempo más rápido. Si se fijan, fueron por los costados, por las paredes. Y si no queremos hacer eso, pues llenar el atomizador y dejar que repose pues mínimo unos 5 minutos, pero no creo que existan esas personas con esa paciencia. Lo que queremos es probar luego el equipo, por eso yo hago este pequeño truco. Vamos a ponerlo en el dispositivo, no lo voy a apretar ahorita porque quiero que sí se asiente un poquito el líquido. Vamos a poner aquí la boquilla. Y vamos a esperar ahorita un momento, voy a hacer ya el cambio de cámara para pasarlo a probar. Bueno, amigos, pues ya lo tenemos aquí listo, ya esperamos ahí alrededor de 3 minutos más o menos. Y aquí algo rápido que a lo mejor se me pasó hace rato, aquí tenemos en el tanque la regulación de la calada, la salida del aire. Aquí regulamos si la queremos ser más dura, si lo abrimos todo como todo atomizador, pues la calada no va a ser dura, no va a ser tan fuerte. Pues vamos a, miren nada más el tamaño, qué pequeña está. Está muy pequeñita, muy, muy discreta. Esta es la resistencia de un ohm. Y trabaja bien, la verdad. El sabor no es malo, a pesar de que pues trae un cabezal consumible. Más que nada pues para deleitar a lo mejor algún líquido que te dé la experiencia un poquito más similar a un cigarro, por eso es la resistencia un poquito más alta. Voy a hacer un tanto más para hacer la calada un poquito más dura. No, definitivamente mejor abrirla. Mostrarles ahorita algo rápido. Voy a cerrar otra vez el atomizador porque tengo un origen, se va a ver más grande porque la batería pues es de 18 milímetros y este es de 22. Fíjense, el origen que es pequeñito, pues también se ve raro en este. Fíjense cómo trabaja, este es una dual microcoil en este origen y fíjense cómo trabaja. Muy bien, no le estamos moviendo a nada nosotros, a ningún voltaje. Es en automático. La respuesta es muy rápida. Excelente, la verdad. Muy bien, la verdad que me ha agradado. No les voy a mentir, aquí está en la configuración. Fíjense. Ahora, algo que antes de que se me pase, el pin no lo chequé. Es flotante, no es retráctil su pin, aunque sí sea en rosca, la rosca sí es en acero inoxidable, eso sí es bueno.
y el pin central pues no deja ser un latón, es un pin de latón pues ahí con acabado a lo mejor en bronce para que dé mejor conductividad, pero es flotante, no es... Ahorita el otro atomizador con el que trae viene puesto pues en lo que se va sentando el líquido. Vamos a probarlo con este que está más bajito, este Delta 2. Este Delta 2 está con la base reparable y lo tengo a punto 28 más o menos. Está muy bajo, aquí lo subamos. Fíjense cómo trabaja. Excelente. Aquí traigo un Snake Oil, muy rico este líquido. Aunque está cero aquí líquido. La verdad que eso me tiene sorprendido, cómo te avienta el voltaje deseado según tu atomizador, cómo te lo detecta. Te da la salida de voltaje deseado y o el trabajo con bataje. Eso es bueno, sobre todo para la gente que va iniciando, que se va haciendo de un equipo pues un poquito pues más sofisticado que la clásica batería Ego. Entonces es algo muy, muy bueno, es una competencia pues directa también con un iStick, igual con un iStick de... Subamos. Ahora sí vamos a volverle a poner el atomizador a ver si el mismo. Ya dio mejor sabor, así ya me sale bien el Castellón. Claro, la producción de vapor es menos, es mucho menos, es, no es tan densa como en modo Subamos. Aunque trae el cabezal, que no lo quise probar ahorita, trae el cabezal. Aquí viene nuevo, viene con dos cabezales, que viene siendo este, si es el Subón, este es el normal. Pues muy bien amigos, me ha gustado el equipo, la verdad que, pues nada más, yo aquí ya como sugerencia a Joytech, no les costaba nada meterles un pin retráctil, eso hubiera estado excelente. Pero de ahí en fuera me gustó el equipo, la verdad que está muy bien acabado, el acero así cepilladito, muy bonito, está muy estético, muy, muy discreto aparte. Y ahí vemos que trabaja muy bien en modo Subamos, de hecho trae una resistencia aquí mucho más baja. Bueno amigos, pues antes de despedirme quiero agradecer a Vapers Café Monterrey por facilitarnos este Ego One. Y ustedes también amigos, sean felices, nos vemos pronto con más revisiones y más tutoriales aquí con su amigo El Cuno Vapeador.